Transabandita aquí Pixie, estamos en un gameplay de Smite Ranked Duel. Y hoy estamos con Jin Wei. Tomaré esto. Y un chelo. Excelente. Vamos a hacernos esto rápidamente. Estamos en contra de un Erlang Jin. Pero pues no importa tanto. Nerlang Shen Uru, ok. La ventaja que tenemos es que podemos llegar demasiado rápido, o sea que podemos vaquear las veces que queramos y no vamos a perder en teoría nada de Wei. ¿Por qué? Por la pasiva de Jin Wei, obviamente. Ok, hacemos este buffo. Espero que no se haya hecho el mío. No, nope. Eso está muy bien. Ok, aquí hacemos doble buffo para tener la ulti rápidamente. Y vamos a wait. Tutrut. Opté por la build de trascendencia para tener más daño en early. Bueno, en early. Más daño en general. Nos vamos a ir. Nos acaba de reventar la cabeza. Y lleva Shell y al parecer va por Aisha y Val. Ok. Ok, aquí viene por mí. Sin problema, porque estoy cerquita de mi torre. Uf, tiene ulti, así que hay que ir con cuidado. Va su speed, tal vez. No. Oh, no. Me enganchó bien, ¿eh? Pero no importa, vamos a vaquear y regresamos rapidísimo a la wave. Como digo. Ahí está, de cuenta que no hubiera pasado nada. Y sin problema. No me di cuenta qué buffo tenía. No sé si tenía el speed o el red. Creo que el red porque venía de este lado. Pero nosotros vamos a vaquear ya por los stacks. Ok, vámonos. Y empezamos a stackear. Ok, está muy low. Ok. Nada más nos cortó el back por los loles. Si fuera otro pick, me preocuparía. Pero son bien a Jin Wei, como siempre digo. A ver aquí. Ese Chaival me va a doler mucho en early. ¿Por qué? Por lo que digo de que no le podemos pelear porque tiene un Chaival. Ok. Vamos al speed, espero que no se lo haya hecho. Ok. Y sí, sí se lo hizo. Tiene poco que se lo hizo. Porque ahí ven el contador, apenas está iniciando. Y acaba de perder una wave completa. Voy a tirar esto. Uy, le corté el... Ok, eso no me preocupa para nada, la verdad. Vamos a vaquear y regresamos. Y como digo, esto es lo potente de la Jin Wei. Ahí gastó todo. Ok. Están pegando unos lagazos bien frescos, ¿eh? Se tiene que ir. Porque yo quiero stackear. Lo tiene claro. Va a muerte por la torre. Guaqueo, ¿eh? Vamos a esperar que nos pegue. Un shell. No hay problema. Salimos de aquí. Okay. Hay que ir con cuidado. Okay, tiramos Shell. Ese lo jugó demasiado. Yo me hubiera convertido en la tortuguita para tener ese Shell extra. Pero decidió acercarse con la marmota, no sé qué sea eso. Para tener más attack speed. Y pues no le funcionó.
Como quiera tenía el shield preventivo. Para cualquier... para cualquier apuro que nos encontremos. Y ya tengo para botas. Uy, se hizo muy bufo. Qué cabrón. No lo quitamos de encima. ¡No! Se tardó demasiado mi ulti. Ahí lo hice mal yo porque era primero Shell y luego ulti. Pensé que me iba a dar tiempo de tirar la ulti, pero no. Tampoco esperaba que se hiciera mi bufo luego salir. Se ve que lo tenía bien timeado. Ok. Hacer esto sin problema. Aquí lo bueno, como siempre digo, es que como no hay fire, pues no nos puede meter esa presión de que se estuviera haciendo el fire o que nos hiciera alguna trampa en... ¿cómo se llama? ¡Oh, Dios! Ya tiene leche de balón, con razón. Voy a vaquear, obviamente. De momento no nos puede sorprender porque no tiene blink. Obviamente yo creo que se lo va a comprar. Sería lo ideal. Y como digo, va como loco al... ¡Oh, Dios! ¡Uy, está muerto! Pensé que no le daba ese hit la torre, pero por suerte sí. Y como ven, se nos tira ofensivo y nos revienta, pero fino, ¿eh? Quiero ver si está su bufo. No. Nope. Entonces vamos acá. Ahí, como digo, sí está cometiendo un error porque se está metiendo la torre... a como tratarla de pushar un poquito, pero está perdiendo más de lo que gana. Como ven, ya le saqué una kill, nada más por hacer eso. Vamos a vaquear, tiramos Shell. Tira Shell él también. Y como ven, nos revienta. Así que me voy a ir. De segundo activo, no sé qué me vaya a comprar. Como digo, él se va a comprar un blink. Lo más seguro. Ahorita relativamente no lo puedo pelear. Entre comillas. Aunque no tiene el... Ok, está en su speed, creo. Sí. Está muerto. Adiós. Digo, no le podía pelear porque tiene el HIV, como digo. Pero ese potencial que nos da la trascendencia es muy vasto, ¿eh? Ok, y ahora ya vamos por defensa. Ok. Vamos a escondernos aquí un poquito. Ok. Tira su ulti y sin problemas nos vamos para atrás. Ok, es lo que digo. Tiramos eso bien. Uy, no. Lol. Digo, me va a matar. Pero la verdad creo que le metí un crítico que lo dejó, pero... pero ojiplático. Lo bajé del camión, pero bien feo. Vamos a ver si está el red, porque ya red mejorado. Y como ven, el blink, que era 100% que se lo iba a comprar. Aquí tenemos esto y nos vamos.
Yo de segundo activo, como digo, no sé qué voy a comprar. Voy rápido a la Way porque está a punto de llegar. Ok, vamos a vaquear ahora sí. No sé si hacerme un breastplate. Yo creo que sí. Y un slow. Ya que no tiene nada con que quitarse el slow, nos va a venir, pero muy bien. Tirar esto, como siempre, a nuestros pies. Y mira el daño que le meto. Vamos a por él. Básicos y muerto. También tenemos esa pequeña ventaja de que podemos tirar nuestro uno a nuestros pies. Y pues le aplicamos el knock-up. Aquí no puedo hacer nada porque mi güey está muy muy lejos y respawnea ya. Pero pues si sí podemos sacar un poquito de ventaja aquí en los buffs. Ok. Vaqueamos por breastplate al tope. Si es una Serrated. Ok. Sigue anti-healing. Creo que no tenía la ulti. Porque no me la tiró. Solo hay que tener cuidado con su blink. Que nos puede sorprender en una de esas. Ok, viene por detrás. Van a entrar los minions y yo tengo el red mejorado. Tiramos esto en nuestros pies y nos vamos. Tal vez tire blink. Creo yo. Ahí está. La verdad, eso no me preocupa para nada. No puede ser. Le tiramos slow. Te estás volviendo demasiado loco, amigo. Eso ya fue desesperación. ¿Esperamos su render? No, de momento no. Ahí no sé cómo me cortó mi dash, la verdad. Según yo lo había tirado bien. Pero como que no salió del todo. Y espero llevarme aquí el... No me digas eso. Sí, si no lo llevamos. Aquí, bien. No tengo nada de miedo porque ya gastó el blink. Y ahora va por Throatbun. No me voy a parar, obviamente. Porque va a venir como loco a por mí. Ahí está, tiramos esto. Tiramos fuera, dash. Tiramos ulti. Y muerto otra vez. Como digo, ya eso ya es desesperación total. Vamos por esto. Y nada más. El Frozen sí nos va a doler. Pero pues ya le tenemos demasiada ventaja. Más si su desesperación le juega en contra. A ver, vamos a ver qué tiene este muchacho. Tengo... Tengo los minions de fuego en contra. Tiramos esto de debajo de nosotros. Ok, buenos básicos. Y está muerto. Ya no tiene opción. Ahí estamos, GG. Ya ese último. Ya esa última pelea ya fue por puro orgullo. Pero como digo, se le notaba la desesperación. Que no podía conseguir nada. Sobre todo por la pasiva, que es lo que nos salvó. Porque sí nos tiraba todo y nos reventaba. Pero simplemente vaqueábamos. Y regresamos fácil a la línea. 13.000 contra 11.000. Muy parecido a los daños, pero las kills no. Bueno, gente, esta fue la partida del día de hoy. Hasta la próxima.